gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. En este momento presentaremos la investigación periodística de nuestro compañero Juan Víctor Castillo y hablaremos de Dalia Yasmín, una joven de 14 años de edad que fue brutalmente asesinada. Juan Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Antes de entrar y tomar el tema, hablábamos y conversábamos sobre la crueldad con la que había sido asesinada esta jovencita. ¿Qué tal, Alejandra, televidentes? Muy buenas noches. Recordarás, Alejandra y amigos televidentes, que el día miércoles 25 de septiembre en el kilómetro 10 de la ruta al municipio de San Pedro de Yampuc, Guatemala, en un barranco, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer con señales extremas de violencia. El Ministerio Público procesó la escena. El cuerpo se encontraba en el interior de un maletín de viaje, desnudo, y el fiscal ordenó que fuera trasladado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Permaneció el cuerpo de la mujer 19 días y hoy por la mañana una familia guatemalteca recibió la peor noticia de su vida al enterarse que se trataba de Dalia Yasmín García Mayén, de apenas 14 años, estudiante del primero básico, quien según la alerta Alba Kenneth permanecía desaparecida desde el domingo 22 de septiembre, cuando le argumentó a su familia que se dirigía a realizar un trabajo y también iba a aprovechar para compartir con integrantes de una banda escolar de música, y se retiró de la colonia Limón, zona 18, de su vivienda, pero nunca regresó al hogar. Algunos familiares la vieron días después, pero lastimosamente, según la información hoy por la mañana, le fue entregado el cuerpo a su progenitora para darle una cristiana sepultura. Este caso tan trágico, Alejandra. Juan Víctor, esta jovencita de 14 años estaba amenazada, tenía algún tipo de amenaza, pertenecía a alguna pandilla, estaba siendo asediada. ¿Qué pasa con ella? Las autoridades tratan de determinar a través de su círculo social, Alejandra, porque es difícil considerar que una adolescente de apenas 14 años, quien cumpliría en el mes de noviembre sus 15, de primero básico, dedicada a su hogar, estuviera involucrada en alguna organización criminal. La familia negó todo tipo de circunstancia, agregando que mantenía una relación sentimental con un joven siempre de la colonia Limón, zona 18. Su progenitor estuvo detenido durante 3 años aproximadamente en la cárcel de preventivo zona 18 por un tema de extorsión. Recobró su libertad, pero es un tema que las autoridades tratan de investigar. Alejandra, platicamos con la hermana para conocer detalles básicos en relación al caso de Dalia Yasmín García Mayén, de 14 años. Esto nos comentó Alejandra y televidentes. ¿Qué ocurrió cuando ella desapareció? ¿Le habló a tu papá? ¿Le habló a ustedes como hermanas? ¿Hacia dónde iba? No, a nosotros no nos habló. A mi papá, lo único que sé es la versión de mi papá, que mi papá dice que ella el día domingo se fue con excusas de que yo iba a practicar algo, que ella salía de una banda. Luego ya no regresó. A él le dijeron que la vieron el día domingo buscando pan ya tarde, y el día lunes me parece que la volvieron a ver. Entonces él creía que ella se había ido con algún muchacho, pero pues de ahí ya no llamó, no apareció ni nada. Él puso la alerta y ella nunca nos escribió, al menos a mí como hermana, y que era con la que más platicaba, a pesar de que uno vivía ahí con él. Nunca me escribió. Yo me enteré de todo esto por una muchachita que era amiga de ella y me empezó a buscar en Facebook a preguntarme por mi hermana. ¿Ustedes fueron a buscarla a la morgue? Sí, entonces ese día yo salí de acá de mi trabajo y junto con una prima nos fuimos a buscarla a la morgue, porque empezamos a ver también, a buscar noticias, cosas así, porque yo no soy muy de ver noticias, yo no voy con eso. Entonces dije, de repente salió algo en la tele y yo no me enteré. Entonces empezamos a buscar de un cuerpo que había aparecido el día miércoles de esa semana, hace como 2 semanas, en camino a San Pedro de Ampos. Entonces nos entró la creo de que de repente era ella. Entonces fuimos y no nos quisieron mostrar el cuerpo porque dijeron que yo no era hermana, no era la mamá, y como yo soy solo media hermana de ella por parte de mi papá. Pero me enseñaron fotos del cuerpo, y desde que yo vi las fotos del cuerpo, pues yo asumí que era ella, porque pues por su cuerpo, su complexión. ¿Y les han informado hace minutos que sí se trataba de ella? Esto nos avisan. Ahorita estoy yo llamando, viendo qué vamos a hacer para ir a recoger el cuerpo. Es la versión de la hermana de Dalia Yasmín García Mayén, en la puerta del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien según la información ha detallado que su hermana salió ese día domingo 22 de septiembre a supuestamente reunirse con unos estudiantes para continuar su formación musical, pero nunca regresó al hogar. Un caso que se mantiene bajo investigación, Alejandra.
Juan Víctor, ¿tendría ella algún tipo de problemas dentro del hogar? ¿No sabes cómo era la relación en este caso con la familia, como para que ella haya tomado la decisión de huir y salir de casa? ¿Qué sabes al respecto? Platicamos con algunos investigadores de la policía que ya llevan el caso desde hace 19 días que fue localizado el cuerpo con estas señales extremas de violencia. Nos comentaron que, te reitero esto, Alejandra, el papá estuvo detenido en el preventivo zona 18 por el tema de extorsión. Se trata de determinar por parte de la PNC si hay algún vínculo con un grupo criminal. Recuerda, el Limón zona 18 es un área tan afectada por la presencia de organizaciones criminales, específicamente pandillas que reclutan a las adolescentes, en este caso estudiantes, para conformar las diferentes clicas. Si se niegan los jóvenes, y hemos abordado varios casos en referencia a lo que te comento, son acechados por los sicarios y finalmente en el caso probablemente de Dalia fue víctima de esta circunstancia. También se investiga la otra versión, un posible crimen pasional. Ella mantenía la relación con un adolescente siempre en el sector de Limón zona 18, pero los investigadores detallaron a través de su perfil de redes sociales que él generalmente se pronunciaba en busca de su novia Dalia Yasmín, le solicitaba el apoyo a las personas e incluso hoy por la mañana que se entera de que su novia efectivamente estaba se encontraba sin vida en la morgue, él agregó que le daba el pésame a la familia, pero todo está bajo investigación, Alejandra. Lamentable situación, Juan Víctor, sobre todo la forma en la que asesinan a esta joven. ¿Tú que conversaste con estos investigadores, crees que podría estar vinculado directamente con un tema de pandillas por la forma en la que la encuentran, en dónde la encuentran y cómo sucede la situación? Se trabajó una línea de tiempo platicando con los investigadores y agregan que cuando ella abandonó su hogar en la colonia Limón zona 18 el domingo 22 de septiembre, le confirmó a su progenitora, porque estaba bajo el cuidado no solo de Dalia, sino de sus otras dos hermanas, que se dirigía a reunirse con unos compañeros de estudio el día a domingo específicamente para ensayar un tema de banda escolar. Nunca regresó a la casa. La familia consideró que se reunió con su novio y había tomado una decisión de no regresar al hogar, pero al enterarse el día martes que no respondía a las llamadas telefónicas, decidieron presentar la denuncia a las autoridades. Se activó la alerta de búsqueda Alba Kenneth, pero lastimosamente los vecinos de San Pedro Ayampuc le notificaron a la policía el miércoles 25 de septiembre que en un basurero del kilómetro 10, lamentablemente se había localizado el cuerpo sin vida de una mujer con señales extremas de violencia. No fue identificada en su momento. Se ordenó el traslado al INACIF y a través de la prueba de ADN con la progenitora, que duró 19 días, los forenses confirmaron que efectivamente se trataba de la estudiante de primero básico desaparecida, Dalia Yasmín García Mayén. Si fue plagiada por organizaciones criminales, pandillas, eso lo sabremos durante el tiempo que dura la investigación. Juan Víctor, para finalizar, nuevamente hablamos de una mujer fallecida. Han incrementado los ataques en contra de mujeres. ¿Qué nos dicen las estadísticas al respecto? Aprovechando el seguimiento del caso en la morgue del INACIF, en la zona 3 de la capital, platicamos con los forenses y nos brindaron estadísticas en relación a las necropsias realizadas de enero a la fecha. Y es una cifra alarmante, Alejandra y televidentes, son 550 femicidios. Según los forenses, lo asocian a temas de violencia que están en investigación. Enero reportó, según te reitero, las necropsias forenses, 72 femicidios, febrero 52, marzo 46, abril 56, mayo 57, junio, que fue el segundo mes más violento para las mujeres, 57 perdieron la vida, julio 65, agosto 59, septiembre 57 y en lo que va de estos días de octubre 22, mujeres fallecidas por hechos asociados a la violencia, Alejandra. Estamos hablando en promedio de 2 mujeres al día aproximadamente, Juan Víctor, una situación verdaderamente lamentable. Debemos de despedir, agradecemos que hayas estado con nosotros y que nos hayas presentado los detalles respecto a este caso. Vamos a la pausa, volvemos.